Sí, es una semana con un poco, con un sabor más lindo por el triunfo, se entrena con la cabeza un poco más despejada, pero bueno, ahora que viene la fecha FIFA, tenemos día para seguir mejorando y seguir ajustando detalles. Bueno, un poco de todo, creo que nos venía costando como antes la buena finalización de jugada. La defensa, el funcionamiento defensivo en tanto volantes como los defensores, así que creo que eso va a estar plasmado en esta semana para tratar de mejorarlo. Lo bueno que ahora dependemos de nosotros, no dependemos de ningún otro resultado, nos quedan 5 finales, hay que jugarlas y tomarlas como tal, así que hay que estar tranquilos y sabiendo que dependemos de nosotros, que en casa hay que ser fuertes y ahora cuando dentro de 13 días, 12, vamos a ir a Correcaminos en busca de los 3 puntos, que es lo que necesitamos. Sí, creo que la regularidad en todo, de local, de visitante, el equipo tiene que encontrar esa regularidad que nos está faltando, así que nada, con trabajo y con la confianza que nos da. Y partido a partido vamos a llegar bien. Ah, Dios quiera, Dios quiera que sí, creo que hay buenos jugadores, pero estos trabajos faltan todavía, dependemos de nosotros y si me preguntás a mí, obvio que lo quiero y lo pienso porque confío en todos ellos, así que hay que estar tranquilo y saber que vamos a tratar de hacer las cosas bien y dejar todo para lograr los objetivos. Sí, sin duda. Hasta decir lo que nos pasa a nosotros, perdemos uno, ganamos, salimos, nos metemos, así que, como te decía, hay que encontrar la regularidad para ya quedarnos en una zona de clasificación y enfrentar todo lo que viene con otra cara. Pero No, 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 porque nuestros entrenamientos son fuertes, son intensos, así que por ese lado lo completamos de buena manera, así que creo que el equipo va a llegar bien.